tal? Gracias por acompañarnos en www.imagen y política. Mi nombre es Tamara León y les hablaré acerca de los espectáculos. Pues resulta que Barack Obama calificó de tonto a Kanye West. Esto fue después de que en la ceremonia de los MTV irrumpiera el escenario cuando Taylor Swift, cantante de country, agradecía por el galardón por mejor video femenino del año. Decía que Bertrand se lo merecía, aunque Bertrand puso cara de que le dio demasiada pena lo que sucedió. Y pues calificó, esto fue la calificación que le dio Barack Obama cuando fue a un público, fue mientras platicaba con otras personas, con algunos amigos. Pues en Gramas Noticias resulta que Geraldine Bazán asegura que no hace caso de imágenes de infidelidad de Gabriel Soto. La pareja de Gabriel Soto, que es Geraldine Bazán, dice que no cree nada de eso porque su relación está basada en confianza. Dice que no se ve afectada nada de su relación ya que confía plenamente en él. Se está estrenando como mamá y participará en la tercera temporada de Mujeres Asesinas. Dice que le agradan mucho las historias intensas, por lo cual se siente muy contenta, y que Mujeres Asesinas les abrirá puertas. Y pertenece, se siente muy orgullosa de pertenecer a Televisa y comenzará a grabar en julio. Keanu Reeves entra a cárcel prohibida, pero no se asusten, esto es debido a su nueva película llamada Heroes Crime, en la cual será también productor, que hace algún tiempo les comenté que andaba buscando apoyo económico para poder lograrlo. Esto fue en Buffalo, en Nueva York, y fue en busca de rodajes para la película. En Heroes Crime será un cobrador de cabina de peaje que será acusado de robar un banco. En esta cárcel que les comento, en esta prisión en Buffalo, Nueva York, dicen que tratan mal a los prisioneros, que por eso fue que se les hizo muy raro que dejaran entrar al actor. Sin embargo, el alguacil no quiso decir absolutamente nada. Y pues una mala noticia, resulta que muere Patrick Swayze de cáncer de páncreas a los 57 años. Él trabajaba mientras tenía un tratamiento. Murió con sus familiares. Él participó en la película de 1987, Dirty Dancing, la cual asimila a una pareja que se une mediante el baile a pesar de tener estratos sociales muy distintos. Después, en 1990, consolidó su éxito con la película Ghost, La Sombra del Amor, junto a The Mimo. Y pues una noticia más. Whitney Houston confiesa sentirse atraída por las drogas. Esta mujer que ya dejó las drogas y que estaba casada con Bobby Brown y consumía marihuana y cocaína, dice que confía en Dios para no recaer en las drogas. Dice que la fe que tiene ayudó a dejar a su esposo, ahora es su esposo, Bobby Brown, cuando tenían 14 años de relación emocionalmente abusiva. Ella tuvo dos tratamientos de desintoxicación y acaba de sacar su disco que se llama I Look To You, que es desde el 2000 su único disco que tiene. Enhorabuena para esta actriz y cantante. Una noticia más, resulta que exoneran a Jon Lau por golpear a una fotógrafa en pasado julio en una discoteca de Londres. Esto fue en los cuartos de la discoteca, cuando la fotógrafa se le quería tomar unas fotos, obviamente. La fiscalía, después de testimonios, testigos e imágenes, eran fotografías, resolvió que no tenía intención el actor de golpear a la mujer. Sin embargo, esto no es la primera vez, ya que una vez anterior había golpeado a un fotógrafo a las afueras de su casa, por lo mismo, por querer tomarle un paparazzi. Y pues una noticia más, da Luis Miguel grito en Las Vegas. Esto fue del Coliseo del Hotel Caseros Palace. El primero presentó baladas y después música tradicional mexicana. Entre ellas está El Rey, De Qué Manera Te Olvido, las cuales eran coreadas por el público, entre más canciones, pues que donde el público salió muy contento. Y pues que creen, resulta que Pepe Aguilar dio el grito del Zócalo Capitalino, a diferencia de Luis Miguel. El presidente lo invitó y convocó lo invitó a ser partícipe del grito, y aparte lo convocó a la cena en el Palacio Nacional como invitado especial. El 19 se presentará en Zacatecas, en el Palenque Nacional, el 20 en la Arena Monterrey, y después planea seguir con su gira en Estados Unidos, donde se presentará el 2 de octubre, en Fresno, y el 10 en San Diego. Bueno, pues eso es todo en cuanto a espectáculos. Hasta la próxima.